Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. A Cristo que por nosotros ha nacido. Venid, adorémosle. A Cristo por nosotros ha nacido. Venid, adorémosle. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. A Cristo que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante 40 años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vuestra madre hermosa, que cantando está, llorando.
Habéis visto pastores, hablad, contádnoslo. ¿Quién se ha aparecido en la tierra? Hemos visto al recién nacido y a los coros de ángeles alabando al Señor. Aleluya. Pastores, os anuncio una gran alegría. Hoy os ha nacido el Salvador del mundo. Aleluya. Creaduras todas del Señor, bendecid al Señor, ensalzado con himnos por los siglos. Señor,
A través de muchas etapas y de muchas maneras, habló Dios en otro tiempo a nuestros antepasados por ministerio de los profetas. En estos tiempos, que son los últimos, nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien ha constituido heredero de todas las cosas y por quien creó los mundos. El Señor revela su salvación. Aleluya, aleluya. El Señor revela su salvación. Aleluya, aleluya. Los confines de la tierra la han contemplado. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor revela su salvación. Aleluya, aleluya. Los pastores se dijeron unos a otros: vayamos a sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza que curó a nuestro padre Abraham, para conservos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les invocamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros. Llamarán profeta del Altísimo, oirás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino. Como en el
ya que Dios en su misericordia nos ha enviado a Cristo, príncipe de la paz, digamos con toda confianza: concede, Señor, la paz a todos los hombres. Concede, Señor, la paz a todos los hombres. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, en estos días en que celebramos tu amor que salva a los hombres, recibe las alabanzas que te tributa la Iglesia. Concede, Señor, la paz a todos los hombres. Tú que desde el principio prometiste que por Cristo darías tu victoria a los hombres, haz que todos los pueblos sean iluminados por la luz del Evangelio. Concede, Señor, la paz a todos los hombres. Para gloria de tu Hijo, cuyo día Abraham contempló lleno de alegría, los patriarcas esperaron, los profetas anunciaron y todos los pueblos desearon, haz que el pueblo de Israel alcance la salvación. Concede, Señor, la paz a todos los hombres. Tú que quisiste que el nacimiento de tu Hijo fuera anunciado por los espíritus celestiales y celebrado por los apóstoles, los mártires y los fieles de todos los siglos, concede a la Iglesia, a la tierra, aquella paz que anunciaron los ángeles. Concede, Señor, la paz a todos los hombres. Con el deseo de que la luz de Cristo ilumine a todos los hombres y que su amor se extienda por toda la tierra, pidamos al Padre que su reino venga a nosotros. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios Todopoderoso, Dios invisible, que con la venida de tu Hijo has disipado las tinieblas del mundo, míranos con amor y ayúdanos a celebrar con nuestros cantos y alabanzas la gloria del nacimiento de tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Oh, sanctissima. Salve Madre Santa, Virgen, Madre del Rey.
Oremos. Señor Dios, que por la fecunda virginidad de María diste al género humano el don de la salvación eterna, concédenos sentir la intercesión de aquella por quien recibimos al autor de la vida, Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia del Señor Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, en el seno virginal de María, esté siempre con todos ustedes. Bienvenidos sean todos ustedes, mis queridas hermanas y hermanos, que peregrinan esta mañana hasta esta casita sagrada, la Basílica de Santa María de Guadalupe, aquí en el Tepeyac. Recibimos en esta Santa Misa a los peregrinos, dice así en la lista, peregrinación familiar. Le pedimos al Señor que la intercesión de Santa María de Guadalupe les conceda cuanto con fe le piden. A nuestra oración esta mañana se unen también los radioescuchas de ESNE el Sembrador, que desde California y el Bajío piden la intercesión de Nuestra Santísima Madre de Guadalupe. En esta Santa Misa que preside todos los días a esta hora, el Venerable Cabildo de Guadalupe, los padres capellanes de coro, los diáconos, le pedimos al Señor por nuestros bienhechores vivos y difuntos del Cabildo. Hoy también nos piden que oremos por el eterno descanso de nuestro hermano Alfredo Miranda Camacho. Hermanos, acerquémonos pues. Celebremos los santos misterios, pero antes de comenzar, reconozcamos nuestros pecados. Tú que eres el Hijo de Dios, que nacido de María, te hiciste nuestro hermano. Señor, ten piedad. Tú que eres el Hijo del Hombre, que conoces y comprendes nuestra debilidad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres el Hijo primogénito del Padre, que haces de nosotros una sola familia. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo. Tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria Padre Todopoderoso, Señor.
quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Presentémosle ahora al Señor lo que cada quien trae en su corazón. Oremos. Dios todopoderoso e invisible, que con la luz de tu venida ahuyentaste las tinieblas del mundo, míranos con rostro sereno, para que sobreabundemos en toda alabanza, proclamando dignamente la gloria del nacimiento de tu unigénito, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. De la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, en esto tenemos una prueba de que conocemos a Dios, en que cumplimos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco, pero no cumple sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero en aquel que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado a su plenitud. Y precisamente en esto conocemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Cristo debe de vivir como Él vivió. Hermanos míos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo, que ustedes tenían desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que han escuchado. Y sin embargo, es un mandamiento nuevo este que les escribo. Nuevo en él y en ustedes, porque las tinieblas pasan y la luz verdadera alumbra ya. Quien afirma que está en la luz y odia a su hermano, está todavía en las tinieblas. Quien ama a su hermano permanece en la luz y no tropieza. Pero quien odia a su hermano está en las tinieblas. Camina en las tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Palabra de Dios. Te alabamos. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos al Señor un nuevo canto, que le cante al Señor toda la tierra. Cantemos al Señor y bendigámoslo. Cantemos la grandeza del Señor. Proclamemos su amor día tras día,
su grandeza anunciemos a los pueblos, de nación en nación sus maravillas. Cantemos la grandeza del Señor. Ha sido el Señor quien hizo el cielo, hay gran esplendor en su presencia, y lleno de poder está su templo. Cantemos la grandeza del Cristo es la luz que alumbra las naciones y la gloria de tu pueblo Israel. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. De acuerdo con lo escrito en la ley, todo primogénito varón será consagrado al Señor, y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o dos pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo y a María, la madre de Jesús, le anunció: este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Y a ti una espada te atravesará el alma. Palabra del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya.
Mis queridas hermanas y hermanos, todos en el Señor. Una cosa es conocer y otra vivir en conformidad con lo conocido. San Juan en su primera carta dice, ¿dónde está la prueba de la verdadera fe? En esto sabemos que le conocemos, en que cumplimos sus mandamientos. Y no como los gnósticos, o sea, quien adquiere un conocimiento especial y vive según él, de fines del primer siglo. Contra los que escribe esta carta, que daban la prioridad absoluta al conocimiento, y con esto ya se sentían salvados, pero sin prestar gran atención a las consecuencias de la vida moral. El que cree conocer a Dios y luego no vive según Dios es un mentiroso. La verdad no está en él. Mientras que quien guarda su palabra, ciertamente el amor de Dios ha llegado en él a su plenitud. Por eso, mis hermanas y hermanos, si conocemos a Dios, es decir, si le hemos permitido hacernos suyos, si hemos entrado en una alianza nueva y eterna, más fuerte y más íntima que la alianza matrimonial, si Él vive en nosotros y nosotros vivimos en Él, no podemos dejar de amar como Él nos ha amado, pues por estar en comunión de vida con Él, nosotros hemos de ser amor como Dios es amor. Por eso, quien vive pecando camina en las tinieblas, no tiene a Dios por Padre, sino al Padre de las tinieblas. Aquel mandato antiguo que decía, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ha sido superado y puesto frente a nosotros como un mandamiento nuevo, pues el Señor nos ha ordenado amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado a nosotros. Puesto que por medio de la fe y del bautismo hemos sido consagrados a Dios, unidos a Jesucristo y hechos templos del Espíritu Santo, seamos un signo claro del amor que Dios nos tiene, amando al estilo del amor con que Cristo nos ha amado a cada uno de nosotros. Por otro lado, escuchamos en el Evangelio cómo Dios ha cumplido sus promesas de salvación. En Jesús, no solo los judíos tienen el camino abierto hacia Dios, sino los hombres de todos los tiempos y lugares, pues el Señor vino como luz de las naciones y gloria de su pueblo Israel. María misma, la humilde esclava del Señor, participará también de esta fidelidad amorosa a la voluntad del Padre, que le llevará a estar al pie de la cruz con el alma atravesada por una espada de dolor, pero segura en las manos de Dios, que cumplirá en ella cuanto le fue anunciado. La Iglesia encuentra en María el camino de fidelidad a Dios, Cristo Jesús, el cual no ha de ser para nosotros motivo de ruina, sino de salvación. Pues Él no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Por eso, mis hermanas y hermanos, quienes estamos consagrados a Dios por medio del bautismo que nos une en la fe a Jesucristo, debemos ser luz para aquellas personas con las que a diario nos encontramos y nunca motivo de condenación, de destrucción, de muerte, de sufrimiento, pues el Señor no nos envió a destruir la paz ni la alegría, sino a construir su reino de amor, a pesar de que en ese empeño tengamos que tomar nuestra propia cruz, ir tras las huellas de Cristo, para que pasando por la muerte lleguemos junto con Él a la participación de la gloria que le corresponde como a unigénito de Dios Padre. Hoy, esta mañana, nos hemos reunido aquí, en la casita sagrada de Santa María de Guadalupe, en el quinto día de la octava de la Navidad,
para celebrar esta Eucaristía, que no es otra cosa sino el memorial del amor fiel que el Señor le tiene a su Padre Dios y del amor que nos tiene a cada uno de nosotros. A pesar de nuestros pecados, Jesús nos ha amado, pues Él ha salido a buscar al pecador no solo para ofrecerle el perdón de sus pecados, sino para cargarlo sobre sus hombros y para participarle de la misma vida y de la misma gloria que le corresponde como a unigénito del Padre Dios. Y en esta Eucaristía se realiza esa comunión de vida entre Cristo y nosotros. Por eso, al acudir a esta celebración, acudamos no tanto por motivos intrascendentes, sino porque queremos que el Señor esté en nosotros y nosotros en Él, y podamos así darle un nuevo rumbo a nuestra historia. Jesucristo, hermanos, ha venido a nosotros. Lo hemos recibido con amor. Lo reconocemos como nuestro Dios y Salvador. Cristo, luz de las naciones, no solo ha de iluminar nuestra vida, sino que por nuestra unión a Él debemos ser también nosotros luz del mundo. Nuestros padres ya pueden morir en paz cuando vean que aquel compromiso de educarnos en la fe para que vivamos como hijos de Dios ha llegado a su cumplimiento en cada uno de nosotros. Por tanto, no nos conformemos con llamarnos hijos de Dios, sino que seámoslo en verdad, de tal forma que mediante nuestras buenas obras, manifestadas desde nuestra vida a aquel que habita en nuestros corazones, pues de la abundancia del corazón es que habla nuestra boca. Aquel que vive pecando, aquel que se levanta en contra de su hermano para asesinarlo, para perseguirlo, para calumniarlo, para marginarlo, para condenarlo, para dejarlo morir de hambre o por más de que se arrodille ante Dios, no puede ser en verdad su hijo, pues Dios es amor y es un amor sin límites. Este Padre Dios que tanto nos ama y que ha enviado hasta este lugar a Santa María de Guadalupe para mostrarnos continuamente el amor y la misericordia del verdaderísimo Dios por quien se vive, y la intercesión de los santos y beatos cuya memoria hoy estamos celebrando, nos conceda la gracia de vivir unidos a Jesús su Hijo, de tal forma que continuemos su obra de salvación en el mundo por medio de un auténtico amor comprometido hasta sus últimas consecuencias, con tal de colaborar así a la salvación de todos los hombres y mujeres, nuestros hermanos. Que así sea. Oremos a Jesús el Señor, que como el esposo que sale de su alcoba ha brillado como salvador de los hombres para liberarnos de la oscuridad e inaugurar su reino de luz y felicidad. Digamos cada uno de nosotros: Hijo amado de María, escúchanos. Hijo amado de María, escúchanos. Por los pastores de la Iglesia, para que mediten en su corazón lo que han oído del Hijo de Dios hecho hombre y lo anuncien con celo a sus hermanos. Oremos. Hijo amado de María, escúchanos. Por los que gobiernan en los pueblos, para que dirijan sus decisiones hacia una verdadera paz y no aparten nunca a sus súbditos del camino que conduce a Cristo. Oremos. Hijo amado de María, escúchanos. Por los débiles, los oprimidos y los que sufren, para que experimenten la presencia del Señor y su brazo poderoso los libre de sus males. Oremos. Hijo amado de María, escúchanos. Por todos nosotros, para que sepamos recibir a Cristo
como lo recibió María, y con ella conservemos y meditemos sus palabras en nuestro corazón. Oremos. Hijo amado de María, escúchanos. Por nuestros hermanos de la peregrinación familiar, por todos los integrantes de las familias, oremos. Hijo amado de María, escúchanos. Por los radioescuchas de ESNE Radio El Sembrador de California y del Bajío, oremos. Hijo amado de María, escúchanos. Por el eterno descanso de nuestro hermano Alfredo Miranda Camacho, oremos. Dios nuestro, que por medio de Santa María Virgen has dado al mundo a tu Hijo, gloria de Israel y luz de todos los pueblos, escucha nuestras oraciones y concédenos que a imitación de María proclamemos a Cristo nuestro Redentor y lo adoremos como Dios Salvador, que vive y reina por los siglos de los siglos. Invocando tu nombre.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, nuestros dones con los que se realiza tan glorioso intercambio, para que al ofrecerte lo que tú nos diste, merezcamos recibirte a ti mismo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y fuente de salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque gracias al misterio de la palabra hecha carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor, para que, conociendo a Dios visiblemente, por Él seamos impulsados al amor de lo invisible. Por eso, con todos los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí, en el día santísimo en que la Virgen María dio a luz al Salvador del mundo, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego Cuauhtatoatzin y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos fraternalmente un saludo de paz. El pecado del mundo.
Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Te salve María, llena de gracia. El Señor es contigo, Virgen sin y el fruto
de pie. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que la eficacia de estos sagrados misterios constantemente fortalezca nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Al bendecirlos ahora a todos ustedes, quiero bendecir de un modo muy especial a los niños pequeñitos que sus padres agradecidos traen a presentar por vez primera a nuestra Santísima Madre de Guadalupe. Bendigo también a nuestros hermanos enfermos y ancianos que hacen un gran esfuerzo por llegar hasta este lugar. Quiero bendecir también las imágenes de verdadera devoción cristiana, las de Jesús, la de María, la de los santos y los objetos que la Iglesia permite sean bendecidos. El Señor esté con ustedes. Que Dios, cuya infinita bondad disipó las tinieblas del mundo en la encarnación de su Hijo e iluminó este tiempo con su nacimiento glorioso, aleje de ustedes las tinieblas del pecado e ilumine sus corazones con el esplendor de las virtudes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que todos tengan un buen día y un feliz retorno a sus hogares.